Egunon guztioi, eskerrik asko gaur hemen Getxon egoteagatik, niretako plazerra handia da gaur zeuekin, hemen gure Carmenen aurkezpenean egotea. Me hace especial ilusión, ¿no? Siempre a uno cuando es secretario general le hace ilusión ir a presentar a los candidatos y a las candidatas que van a representarnos como cabezas de lista en las próximas elecciones municipales y forales, pero hoy me vais a permitir que lo haga un poco más especial, ¿no? Porque a Carmen la conozco ni de ayer ni de antes de ayer, ya vamos teniendo algún año que otro, y sobre todo de Carmen puedo decir muchas cosas, ¿no? De Carmen puedo decir que es una gran mujer, que es una gran persona, es una gran esposa, que es una gran madre, que es una gran hija, y en mi caso que es una gran amiga. Por tanto, hoy es doblemente ilusionante estar aquí en su presentación como candidata a la alcaldía de Getxo. A estas alturas, preguntarse quién es Carmen me parece que es bastante absurdo, ¿no? Yo creo que por todos es conocida y conocidas también sus virtudes, no solo para los que le conocemos de cerca, sino incluso también para la propia ciudadanía de Getxo. Le ha bastado una legislatura, 4 años, para abrirse hueco, para dejar impronta, para hacer una extraordinaria labor y para que todos sus vecinos y sus vecinas sepan quién es Carmen. Carmen representa probablemente, o sin probablemente, lo mejor de nuestros valores, de los valores de los socialistas y especialmente de los socialistas vascos. Carmen es trabajadora, es dinámica, tiene liderazgo, es comprometida, es responsable, es respetuosa, sabe escuchar, es muy respetuosa con la diversidad y con el que piensa diferente, es muy solidaria, es una de las mayores y mejores exponentes de lo que es la defensa de la igualdad en nuestro país, es feminista, es verde, es morada, es arcoíris, es constancia, es sensibilidad, es punto de apoyo, es compañerismo, es garantía de muchas cosas. Y eso no todos los candidatos y todas las candidatas de otros partidos lo pueden decir. En nuestro caso lo podemos decir de todos y de todas las que están al frente de nuestras candidaturas. Carmen es garantía para que Getxo avance. Cuando Carmen encabezó las listas en la pasada legislatura, el Ayuntamiento de Getxo se encontraba en una situación muy diferente a la actual. Estaba sumida en el caos, en el bloqueo, en la renuncia a los grandes proyectos. Era un ayuntamiento con presupuestos constantemente prorrogados, con mucha bronca, como decía, con mucho caos, con mucha desestabilidad. Los socialistas entramos en el gobierno municipal porque somos gente responsable, pero sobre todo comprometida con la ciudadanía y con sus problemas. Y desde luego, si hay una garantía de que Getxo avance, es que los socialistas estemos en el ayuntamiento, que los socialistas estemos representando a la ciudadanía, pero sobre todo que estemos marcando también nuestro liderazgo en los gobiernos municipales. Afortunadamente, toda esa situación tan caótica para un municipio es ya historia. Y si es historia, desde luego, es gracias a Carmen. Getxo tiene presupuestos, Getxo tiene estabilidad, Getxo puede afrontar con plenas garantías todos los proyectos estratégicos que hacen que esta ciudad avance, que esta ciudad se modernice, que esta ciudad mire al futuro con esperanza y con ilusión. Carmen es la suma de esa ecuación que venimos poniendo desde hace mucho tiempo los socialistas encima de la mesa, que es esa ecuación que suma convivencia y estabilidad, estabilidad y convivencia. Estabilidad para hacer posible que Getxo sea una ciudad para las personas, pensada por y para las personas. Elkar bizitza ere, denontzako herri hiri bat eraikitzeko, distintziorik gabe, egonkortasunarekin, egonkortasun bermearekin, behar duten erronkak behar dan moduan ere aurretik jartzeko eta posible egiteko,
Hori da Carmenek egunero hemen udaletxean egiten duena. Eta postasunez eta zorionez esaten dut, hori izugarrizko sortea delako, bai, sozialisten dako, baina bereziki getxotarren dako. Y decía estabilidad, he hablado mucho de la importancia de la estabilidad y también de la importancia de la convivencia, porque allá donde estamos los socialistas en los gobiernos, la convivencia es también una garantía de que la pluralidad va a ser respetada, pero que sobre todo van a ser respetados determinados principios que son fundamentales para que esa convivencia sea posible. Mirar, hoy se está hablando muchísimo del delito de sedición, de esa reforma del Código Penal que vamos a impulsar los socialistas para adecuarla al marco, a la normativa de otros países europeos. Algunos se están constantemente dedicando a lanzar mensajes catastrofistas. Algunos han dedicado desde el preciso momento en el que una moción de censura permitió que uno de los años de una de las épocas más oscuras de España formara parte ya del pasado con la salida del Partido Popular de la Moncloa, se están dedicando a decir desde ese preciso instante, día a día, ocasión tras ocasión, minuto tras minuto, que España se va a romper, que España se rompe. Y no es verdad. El Gobierno de España va a cumplir con su legislatura y España no se ha roto. Y porque los socialistas intentemos adecuar nuestro marco legal a la normativa europea, tampoco se va a romper. Porque los socialistas precisamente somos garantía de eso, de que no se va a romper absolutamente nada y mucho menos la unidad de nuestro país. Ahora bien, con los socialistas sí es verdad que se ha roto una cosa y eso sí que es importante. Con el Partido Popular verdaderamente se rompía España porque al Partido Popular le organizaban referéndums precisamente para eso, para romper España. ¿Sabéis qué se está rompiendo con los socialistas? El soberanismo, el secesionismo, esos proyectos que quieren, pretenden dividir este país. Por eso digo que los socialistas somos garantía de convivencia. En hecho, somos garantía de que todas las personas tengan su sitio y tengan su relevancia por igual, sin distinción ni de razas, ni de condición social, ni de condición económica, ni religiosa, ni sexual. Los socialistas, precisamente, somos eso. Somos garantía de que no vamos a jugar con el futuro de nadie, ni con el futuro de este país, ni con el futuro de los guechotarras y de las guechotarras. Somos la garantía de que Euskadi vaya a transitar por caminos que nos unan y no por caminos que nos dividan. Nosotros sí somos en este país la garantía de que no va a suceder lo que, por ejemplo, ha sucedido durante la etapa del Partido Popular en Cataluña. ¿Por qué? Porque somos el partido que se preocupa precisamente por lo que verdaderamente importa, los problemas de la gente, los problemas de la ciudadanía. Somos nosotros los que hablamos de esos problemas, los que ponemos esos problemas en el centro del debate y, sobre todo, los que ponemos las soluciones para poderlos arreglar, para poderlos solucionar. Mientras los socialistas estemos en los gobiernos, habrá un escudo social que proteja al que más lo necesita, la mayoría social de este país. Habrá políticas valientes que protejan a esa mayoría. Mientras hay partidos que están constantemente centrados en beneficiar a sus intereses, en beneficiar a los que más tienen, nosotros estamos centrados en beneficiar y en ayudar a los que más lo necesitan. Por tanto, a esas grandes empresas que se están dedicando a decir que no es momento de aplicarles ningún tipo de medida fiscal para que aporten más, a esos les diré que es momento de arrimar el hombro, que es momento de hacer país, que es momento de cohesionar la sociedad y desde luego de aportar en base a unos beneficios magníficos que muchas veces les están cayendo del cielo. Es el momento, es la coyuntura para arrimar el hombro y para demostrar que somos un gran país, que estamos en grandes ciudades que precisamente los que más tienen, más están aportando. ¿Para qué? Para ayudar a los que más lo necesitan. Eso es la solidaridad, eso es la justicia social y esos son los valores que representamos. Es momento de contribuir, cada cual en su medida, y desde luego lo que sí tengo muy claro es que Carmen contribuirá muy mucho, sobre todo cuando sea alcaldesa, a que esta ciudad avance, a que esta ciudad se modernice y a que esta ciudad sea un ejemplo, como sea un ejemplo, tantas ciudades donde gobernamos los y las socialistas. Por tanto, Carmen,
Estoy convencido que dentro de unos meses tendremos la fortuna de que las dos riberas de esta ría gobernemos los socialistas. Eskerrik asko, con ella os dejo. Eneko mila esker, zure itxengatik, eta gaur getxora nirekin etortxeagatik, Mikel ere bai, eh? Eguerdi hon, alderdikideek, senideak eta lagunak, ongi etorriak izan, ekitaldi honetara, niretzat ohore handia da alkatetxarako alderdi sozialistaren hautagaia izatea. Ilusioa handiarekin hasten dut erronka hau, izan ere, oraindik lan handia daukagu aurretik gure hiria, Getxo hobetzeko. Gracias a las compañeras y compañeros de Getxo, de otras agrupaciones, a mi familia, a mis amigas, a mis amigos, por estar conmigo hoy. Gracias por acompañarme en este momento tan especial para mí, en el que vuelvo a presentar mi candidatura a la alcaldía de Getxo por el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Y lo hago, como veis, en uno de los lugares más emblemáticos de este municipio, de toda la provincia, si me permitís, a los pies del puente colgante. Mikel va a estar de acuerdo conmigo. Este monumento, patrimonio de la humanidad, que tanto orgullo y admiración despierta entre todas las personas que vivimos aquí, como entre las que nos visitan y eligen nuestro municipio y nuestra comarca como destino turístico. Destacamos sin duda, ¿verdad?, su majestuosidad, su estructura metálica, su altura, la luminosidad de su color, aunque su verdadera importancia radica en su utilidad, en su funcionalidad, como medio de transporte para salvar esa brecha diaria que supone la Ría de Bilbao. Es, por tanto, una herramienta que a lo largo de 130 años, con sus días y sus noches, no ha dejado de acercar personas de una margen a la otra, mejorando su movilidad y también permitiendo construir vínculos. Yo misma crucé ese puente hace 20 años ya, desde mi Santurchi natal, para construir en Getxo mi proyecto de vida, mi hogar y mi familia. Así que, amigas y amigos, la tierra, las piedras, los monumentos nos pertenecen, nos acompañan, son importantes. Pero lo más importante, sin duda, son las personas y las historias de vida que habitan en ellas. Antes que yo, cruzaron las mujeres de mi familia, a diario. Mi abuela, mi madre, mis tías, para trabajar como empleadas del hogar en Getxo. Un ámbito de los cuidados que hoy es el mayor nicho de empleo en nuestro municipio, la mayor actividad laboral en términos humanos y de vital importancia en términos económicos. También cruzaron cada día, ¿verdad, papá?, este puente, los hombres de mi familia. Y gracias para trabajar, gracias a ellos, en la fabricación de barcos, en los astilleros de Cadagua, como hacía mi abuelo, o en Marítima de Aspe, en la ribera de Andio, como hacía mi padre. Y con sus viajes diarios, con su esfuerzo, su trabajo de cada día y también gracias a las políticas del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Socialista de Euskadi, he podido tener formación, empleo y oportunidades. Cuando crucé a este lado y llegué a la agrupación socialista de las Arenas Romo, encontré una nueva familia que hoy me acompaña también. Y quiero recordar hoy a nuestro queridísimo secretario general Ricardo Villanueva, que también fue concejal en el ayuntamiento y que precisamente hoy hace 12 años que nos dejó. Somos el legado de todas y todos los que nos han precedido, porque somos un partido, como decía Mikel y como decía Eneko hoy, con arraigo y con tradición en Euskadi, el partido más antiguo de Euskadi. No somos un partido de aventuras inciertas, porque representamos el compromiso social, la estabilidad orgánica e institucional, la responsabilidad y el sentido de país. Me presento ante vosotros y ante la ciudadanía de mi pueblo con honor y con humildad, consciente del reto que supone este compromiso, y me presento con las manos abiertas, con lo que soy, con lo que somos todos nosotros. Fijaos, compañeras y compañeros, que en este lugar, a los pies del puente colgante, tenemos uno de los dos puntos lilas del municipio como lugar de recuerdo constante de la violencia machista que impera en nuestra sociedad, que menoscaba la vida de muchísimas mujeres
y que cada año asesina a manos de parejas, de sus parejas y exparejas, a más de 40 mujeres en nuestro país. Para cambiar esta realidad trabajamos las y los socialistas cada día con mis compañeros en la Concejalía de Cohesión Social, y por eso quiero ser la próxima alcaldesa de Getxo para hacer de la igualdad nuestra bandera. La igualdad de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades para todas las personas, las que han nacido aquí, las que han nacido allí, las que tienen distinto origen nacional o cultural, las que tienen alguna discapacidad, las no normativas, las que se expresan como quieren y aman a quien quieren, las pequeñas, las jóvenes, las mayores. Quiero trabajar por construir un Getxo de oportunidades y quiero hacerlo desde la alcaldía, porque estoy preparada, porque quiero a mi pueblo, a mis vecinas, a mis vecinos, porque tengo un proyecto sólido y porque voy a formar el mejor equipo posible para las próximas elecciones municipales de este 26 de mayo. Esto es lo que venimos haciendo las y los socialistas en el ayuntamiento, en este mandato en el que formamos parte del gobierno municipal. Construir una mayoría estable nos ha permitido acometer grandes proyectos a lo largo de estos 4 años que venía demandando la ciudadanía desde hace muchos años y que van a ser posibles o van a poder serlo en los próximos meses, como la creación de muchas más zonas ciclables, de más bidegorris, que están permitiendo no solo mejorar la movilidad, sino también importantes transformaciones urbanas de enorme calidad en nuestros barrios. Como esta reforma de la avenida Zugazarte, que podéis ver aquí, como el nuevo proyecto de la plaza de la estación en el centro de Las Arenas, junto a la peatonalización de esta calle, de la calle Mayor. Un compromiso que recogíamos en nuestro programa electoral, que hemos trasladado al pacto de gobierno de coalición y al plan de legislatura, que es la hoja de ruta de nuestro gobierno. Hay muchos otros proyectos que han visto la luz gracias al impulso y al compromiso de nuestro grupo municipal, como la creación de la Casa de las Mujeres, un proyecto que la mayoría de los partidos llevaba en su programa electoral desde hace más de 3 legislaturas y que se ha podido hacer posible gracias a este equipo socialista. O la extensión de las nuevas zonas OTA, una propuesta socialista que ha conseguido descongestionar, facilitar enormemente, lo sabéis bien, el tráfico, el aparcamiento de los barrios de Romo y de Las Arenas. Destacar también el parking público Manuel Gainza en Algorta, que se proyectó en el mandato anterior con nuestro compañero Chef Holanda y que ha visto la luz en este mandato. Una infraestructura necesaria, construida íntegramente con capital municipal, lo que nos permite controlar su gestión, mejorar y ajustar los precios y ofrecer un servicio de calidad que además también crea empleo de calidad. Hemos puesto en marcha, y esto es importante, un nuevo PGU. Ya se ha producido la aprobación inicial, 21 años después del anterior, porque como bien explicaba nuestro secretario general, no ha sido posible hasta ahora alcanzar acuerdos. Acuerdos que suscitaran mayorías posibles. Y con ello hemos permitido desclasificar y proteger gran parte del suelo del barrio de Andramari, trabajar en el acceso a la vivienda. Estamos construyendo, junto al impulso de la consejería que dirige nuestro compañero Iñaki Arriola en el Gobierno Vasco, nuevas viviendas protegidas de alquiler para que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes puedan construir un proyecto vital en su pueblo, que es uno de nuestros mayores problemas. Hemos trabajado duro en unos años difíciles en los que nos ha tocado gestionar una pandemia y lo hemos hecho con amor a la ciudadanía a la que representamos, como cuando hemos llamado a cada una de las personas mayores de nuestro municipio que viven solas para saber cómo se encontraban, para saber qué necesitaban, habilitando recursos para las personas más vulnerables, creando itinerarios de inclusión social, residencial, cuidando también la salud mental de nuestros jóvenes, ayudando a las familias con los gastos de educación, colocando carpas en todos los centros públicos para garantizar el esparcimiento o destinando más inversión que nunca en el mantenimiento y mejora de nuestros centros escolares. Tengo que deciros que estos 4 años han sido una experiencia de vida. Estoy orgullosa de mi pueblo, estoy orgullosa de mis vecinas y vecinos porque este es un pueblo solidario y es un pueblo de acogida. Estoy orgullosa del comercio, de la hostelería, que abren la persiana cada día y colaboran y se comprometen en todo lo que les pedimos con multitud de causas sociales.
Estoy orgullosa del tercer sector social, de las personas voluntarias, muchas de ellas mayores, que tras su jubilación desarrollan su generatividad brindando su tiempo, su cariño y su conocimiento a los demás. Estoy orgullosa de las personas que cuidan a otras personas y por eso quiero que la ciudad se corresponsabilice en los cuidados, que construyamos una ciudad que cuide a quienes cuidan, porque son definitivamente quienes sostienen la vida. Quiero que seamos una ciudad referente en el ámbito cultural, deportivo, que seamos capaces de atraer talento, de fomentar el emprendizaje, la innovación y nuevos modelos de crecimiento sostenible. Y quiero trabajar codo con codo con la ciudadanía y las asociaciones para escuchar sus propuestas, sus inquietudes, sus necesidades. Por eso, desde hoy, abrimos un nuevo periodo en el que, además de las habituales vías de comunicación, del teléfono, que siempre está abierto, el email, las redes sociales, estableceremos un calendario de reuniones con vecinas, con vecinos, con colectivos, al objeto de recoger las mejores ideas para elaborar nuestro próximo programa electoral en el que ya estamos trabajando. Gracias a las personas que formáis parte de mi grupo municipal. Gracias por vuestro esfuerzo, por saber hacer, por vuestro compromiso socialista. La verdad que es un lujo trabajar a vuestro lado. Gracias a las compañeras y compañeros de las agrupaciones de Algorta y de Las Arenas, gracias por haberme dado el aval para convertirme en la candidata de consenso para encabezar nuestro proyecto y aspirar a la alcaldía. Vamos a continuar, compañeras, compañeros, con entusiasmo, con responsabilidad, porque hemos demostrado que sabemos gobernar, porque nuestra prioridad son las personas, vengan de donde vengan, porque somos un municipio que se abraza con el mar y, por lo tanto, un lugar de acogida. Vamos a elaborar el mejor programa, porque tenemos un proyecto sólido, y vamos a conformar una candidatura de mujeres y hombres de todos los barrios de Getxo que combine juventud, veteranía, que conozcan el tejido social, deportivo, cultural, asociativo de nuestro pueblo, que sean comprometidos, diversos, plurales, para que todas y todas las personas podamos sentirnos identificadas y representadas. Aurrera lagunak, elkarrekin lor dezakegu, nire ilusioa eta konpromiso osoa duzue, mila esker, bihotz, bihotzez, a por todas.